Hola. ¿Cómo está? Bienvenida. ¿Cómo va? Permiso, muchas gracias. La verdad que estoy fascinada con Potrero. Quiero que me cuentes vos un poquito sobre el turismo de este lugar. Potrero de los Funes es una villa turística que está a 20 kilómetros de la ciudad capital de San Luis. Es un destino turístico por excelencia. Es un paraíso. Sí, es un paraíso. Realmente su entorno, su geografía, el lago enclavado en el medio del pueblo, le dan una panorámica a la gente totalmente diferente y distinta. Es un lugar de descanso, es un turismo muy familiar, pero también tenemos recreación, también tenemos eventos, tenemos una buena turismo aventura, ¿verdad? Tenemos turismo aventura, tenemos tirolesas, así que realmente es para toda la familia. En la gastronomía, ¿por qué se caracteriza? Nosotros tenemos un plato muy especial que es el chivo con champaña. Que no parezco verde que llegue. Que es muy rico. Muy y el rico. Chivo de San Luis es muy especial. Es diferente, lo dicen los turistas. La gente, por ejemplo, que visitó Córdoba y que comió un chivito en Córdoba cuando viene acá. ¿Y por qué es eso? ¿Por qué es diferente el sabor? Es la geografía también, ¿no? Y la forma, tal vez, de la crianza que tienen nuestros puesteros. Tienen una dedicación absoluta a sus animales. Contame, sé que estuvo la renga. Que fue impresionante la cantidad de gente que vino. Más de 15.000 personas solamente al recital. Tuvimos a Facundo Toro y a Pachi Herrera. Tuvimos los Guaira. Y en febrero repetimos un festival folclórico nuestro, tradicional, que se llama El Fogón y el Lago. ¿Se hace todos los años? Se hace todos los años. Una fecha es en enero y primera quincena de febrero. En febrero tocó la fecha ahora del 11 de febrero. Invitamos a todo el país a que venga a conocer San Luis, toda la provincia de San Luis, y a conocer Potrero de los Funes. Realmente nosotros tenemos un eslogan que dice Potrero encanta, y realmente la gente se va encantada. La gente es muy amable. Totalmente. Y los va a recibir con muchísimo afecto, y le vamos a brindar todo lo que tenemos en el pueblo, desde las actividades hasta la gastronomía, y el placer de recibirlos se lo vamos a transmitir. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Seguimos con más Clave Argentina.